Bueno, señores, continuamos y ahora viene la participación de Daniel interpretando la canción Calma. ¡Fuerte el aplauso! Recuerdo cuando niño sus palabras, consejos de una madre fiel y sabia, no se olvida, para siempre quedarán. Y ellas vuelven una y otra vez, como lámpara a mis pies, cuando siento desmayar. Y calma, que la vida no se acaba, con el sol de la mañana volverás a sonreír. Y calma, nunca pierdas la esperanza, mi Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Excelente, mi hermano. Muy bien. Hiciste todo bien, mi hermano. Usted la tiene. Fájese a orar, catapúltate, sube al monte hasta que no te quede un moño en la cabeza. Daniel, una voz distinta, hermosa. Tu apariencia me encanta. Siento que hay algo precioso de Dios ahí. Y queremos seguir escuchando de eso. Que Dios te bendiga mucho. Amén. Recuerdo cuando niño sus palabras, consejos de una madre fiel y sabia, no se olvida, para siempre quedará. Y ellas vuelven una y otra vez, como lámpara a mis pies, cuando siento desmayar. Y calma, que la vida no se acaba, y con el sol de la mañana tú volverás a sonreír. Y calma, nunca pierdas la esperanza, mi Dios permite las tormentas y siempre para bendecir. Y yo eres quien lo suyo. Daniel, esta noche. Me encanta su, desde ayer, me encanta su color de voz, porque no es un color de voz como muy común, ¿no? O sea, todo el mundo canta súper arriba y alto, y son voces lindas, y escuchar voces como esas son así como que rara vez. Me hace acordar a alguien que admiro un montón y que canta un montón, y que cuando lo escuché por me dije, uy, yo quiero cantar algún día con ese tipo. Él se llama Gadiel Espinosa, que canta y sería increíble escucharte a ti en otros géneros. O sea, yo sé que todos
O sea, la gente confunde cantarle a Jesús con hacer música para la iglesia. Yo he sido muy criticado porque me dicen, Alex, pero es que tú deberías hacer música para la iglesia. No, a mí Dios me hizo para hacer otra clase de música que habla de Cristo de alguna forma diferente. Yo te animo con ese chorro de voz que tienes y con ese talento que puedas utilizarla para tanta riqueza musical que tenemos en América Latina y usarla. Nos hace tanta falta música diferente en el pueblo de Dios, y tu voz está tan rica para hacerla. Ojalá que en algún momento nos encontremos en el camino y yo te pueda apoyar en algo. Wow. Ani, ¿qué te pareció la interpretación esta noche? Daniel, qué vozarrón, qué potencia de voz, pero una potencia, como le decía Cales, una potencia que no molesta, no afecta el oído, sino que es placentero, es piel de gallina, se pone duro como uy, duro, pero donde tiene que estar. Eso es saber modular, eso es saber controlar el caballo, como les dije ayer, no dejar que se desboque, sino decir yo controlo ese caballo. Te felicito, yo sé que de aquí para el cielo, que es el límite para ti. Así es, fuerte el aplauso para él, Dani. A camerinos, por favor. Estamos en la era de emprender y Pina Supply te acompaña en esa decisión. Te ofrecemos la asesoría personalizada que necesitas, catálogos de inmobiliarios exclusivos importados, financiamiento con entidades bancarias, la más importante gama de productos de alta calidad a la hora de iniciar tu proyecto de peluquería, nail bar, salón de belleza o spa o maquillaje profesional. En este nuevo año, emprende con Pina Supply. Bueno, señores, continuamos esta noche y ahora le damos la bienvenida a Venus interpretando la canción Salmos 34. ¡Vamos, el aplauso para ella! Busca a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Los que miraron a Él fueron alumbrados y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Busqué a Jehová. ¿Te diste cuenta que ese busqué a Jehová fue como, ya, por favor? Debes terminar bien. Mira, me gusta de ti que el color de tu voz es muy particular. Tú no te puedes morir sin grabar. Amén. Porque tu voz tiene un sello. Amén. Lo que la patrona siempre ha dicho en toda la tarde es lo que te voy a corregir. En las partes agudas en tu registro tienes que liberar tu voz. Tienes que se siente comprimida. Siento que el mismo matiz de las estrofas me lo llevas aquí, el mismo hasta el mismo volumen. Entonces, a veces eso medio cansa. Cuando tú entras a un coro, trata de liberar, ¿ok? Y utilizar los resonadores. Hay muchos ejercicios para eso, como ¿me entiendes? Okay. Y mantente el día entero con el y canta con Venus, me encantó tu participación. Lo que dice el varón aquí, Francis, es que, por ejemplo, no es lo mismo decir busque a Jehová que decir busque a Jehová, okay, y Él me oyó. O sea, a veces hay que estrellar. Se puede escuchar raro. ¿Cómo que yo voy a estrellar si yo tengo técnica?
El sentimiento a veces está en eso de estrellar, de hacer algo espontáneo, de que no me importa, de que... Siento... Santo. Entonces tú lo tienes, o sea, tienes eso ahí, es liberarlo, ¿eh? Yo siempre le digo a todas, le he dicho a casi todos, porque es lo que me ha funcionado, párense frente al espejo, canten, díganle a alguien, ven, echa para acá, dime, ¿qué tú sientes? Estoy floja, porque cuando comenzaste la segunda parte, comenzaste a liberar, pero tienes que empezar liberando, que desde el principio tú hagas que la persona se amarre a ti. Perfecto. Desde el principio, que la gente se tenga que quedar como que, ok, ¿qué más tiene ella para darme? Okay. Sobre todo si es en una competencia. Lo demás, excelente. Amén. Dios te bendiga. Amén. Igual. Gracias. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Los que miraron a y toda vergüenza de su rostro fue quitada. No hay vergüenza para ti, no, 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 no. No hay vergüenza para ti, no, 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 no. Ni para tus hijos, ni para tu casa. No hay vergüenza, no hay vergüenza, no hay vergüenza para ti, no, 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 no hay vergüenza para ti, no, 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 ni para tus hijos, ni para tu casa, no hay vergüenza. Los que alumbrados, ni para tu casa no hay vergüenza. Increíble interpretación. Johan, ¿qué te pareció? Bueno, sí, conocemos que tienes una voz hermosa. La verdad es que lo que creo que no te ayuda es la canción. La canción no te permite hacer esas ondas que uno anda buscando, que, ok, tranquilo aquí, allá vamos arriba y nos vuelves a poner más bajito y nos proyectas la gran voz que sé que tienes. Pienso que escoger una buena canción, por más linda que sea, por más que nos guste, yo fui a un festival cuando estaba iniciando a Curazao y canté mi canción Tu Amor por Mí. Una canción linda, pero ¿qué? Ni nada para festival. Así que por eso perdí. Wow. El que se rió en audiencia. Entonces, de verdad que pienso que sé que tienes un potencial enorme, pero la canción en esta ocasión no fue la canción más impactante.
Así que en otro momento escoge una canción que puedas, no veas solo lo linda que es la letra. El Salmo 34 es impresionante y nos ministra, pero en este momento necesitamos escuchar tu voz aparte de la ministración. Así es, Alex, ¿qué te pareció la interpretación? Bueno, creo me sumo a Johan, ¿no? O sea, tu voz súper bien, o sea, como que yo te estaba escuchando y dice, canta muy bien. Pero fíjate, yo algo que he aprendido en estos años de estar en la música es la parte de producción. Y cuando yo juzgo mis propias canciones y digo, las pongo a escuchar y digo, esta canción tiene 20 segundos para conquistarme a mí, o sea, mi propia canción. O sea, yo tengo canciones que voy dejando porque un buen cantante, cualquier canción le puede sonar, ¿viste? Pero la canción tiene que ser importante y me uno, ¿no? O sea, el Salmo 34 es la palabra de Dios y es tremendo, pero la canción ya al minuto ya como que ya la escuché toda, no hay nada. Entonces te animo a que a ti te puede gustar, me imagino que tú la escogiste y ves porque te gusta, ¿no? Pero hay canciones que pueden ser mucho más flexibles a la hora de que tú pongas exponer el chorro de voz que tienes, porque es que, o sea, si pelaste una nota, digo pelaste, si desafinaste una, dos, fue muy chiquitito, lo demás fue muy, muy, muy lindo tu voz, ¿no? Te felicito, tienes una voz especial. Gracias. Fuerte el aplauso para ella, vamos, Venus. El talento se premia, la calidad se impone y en todo camino persistir, insistir, seguir nos permite romper barreras. Aquí se levanta una voz y se emprenden nuevos caminos para alcanzar el éxito. Ni ponía va conmigo, soy dueño del camino, me muevo con libertad. Para todos los caminos hay un Niponia. Y bueno, señores, en esta ocasión nos toca presentar a la última de esta noche, pero no menos importante. Ella es Nisauris, interpretando la canción Amantes de tu presencia. ¡Fuerte el aplauso, vamos! Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Siempre quiero ser. Pasión tenemos por estar, solo tú nos llenarás al adorarte. Pasión tenemos por estar, solo tú nos llenarás al adorarte. Somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia. Siempre quiero ser. Oh. Excelente, excelente. Tienes mucho talento. Proyectas y conectas también. Al principio hubo una notita que se me fue. Y en el último, esa nota no me la colocaste donde va. Cromaste descendentemente. Estaba un poquito abajo. Oíste, tienes que tener eso bien pendiente. Ok, las notas que están arriba, agudas, se piensan arriba. ¿Dónde se piensan? Arriba. Es aquí que estoy, es a la trompa con ella, ahí arriba, ¿me entiendes? No te le puede dormir, si mirate por otro lado y pasó una cigüita, tiene que ir ahí con ella, ¿oíste?
Trabájame eso. Y respiración. Yo te voy a dar un consejo que a mí me ha funcionado mucho. Antes de cualquier presentación que tú tengas, párate al espejo y disfrútatelo frente al espejo. A veces nosotros, los nervios se los transmitimos a los demás. Y se nota que estás nerviosa. Se nota que estás muy nerviosa. Otra cosa que puedes mejorar muchísimo es el balanceo. Cuando estás cantando, te estás balanceando y eso puede que no deje concentrar a quien te está escuchando cantar. Los ojos, trata de cerrarlos cuando ¿verdad? Se te nazca, pero también abrirlos de vez en cuando para que puedas transmitir a la gente que está ahí, ¿verdad? Lo lindo que tú cantas. Gracias. Y nada, todo muy bien. La tienes. Gracias. Quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia. Siempre quiero ser. Soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia. Siempre quiero ser. Pasión tenemos por estar. La interpretación de Nisauri esta noche. Oh, aleluya. Miren, yo creo que cuando se nos da la oportunidad de cuando estamos en el hilito y de repente nos rescatan y nos permiten formar parte del top 10, es como la oportunidad dorada para darlo lo mejor. Es totalmente lo mejor. Yo creo que en otra canción podría escucharte mucho mejor. Yo creo que en otra canción podría dar lo mejor de ti. O sea, eres prácticamente una de mis favoritas aquí entre todas las voces que tenemos aquí. Wow. Pero yo creo que
con la voz que tienes, con otra canción podrías dar lo mejor. Tal vez yo creo que con esta canción no te dio la oportunidad de poder desarrollarte como quisieras. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con escoger canciones que sí podemos cantar bien y canciones que nos gusten. Hay canciones que a mí me gustan y lamentablemente intento cantarlas, no me salen bien. Y otras que no, y cuando la hago, me siento sumamente orgulloso de mí mismo. Así que no te voy a decir más, así que voy a dejar que el siguiente compañero que vaya a hablar pues se encargue de ser el Simon de esta noche. El Simon de esta noche voy a ser yo. Nisauri, excelente. Pasa, camerinos, por favor. Fuerte el aplauso para ella, ¡vamos! Y bueno, señores, así es como culmina la segunda ronda de esta tercera temporada, donde vieron a los top 10 exponiendo ese bozarrón, como diría Alex, que tienen cada uno de ellos. Pero señores, no se muevan en casita y aquí tampoco, porque vamos a venir con la próxima ronda, donde escogeremos a los top 5. Soy Esther Barranco, host oficial de The Chosen USA en su tercera temporada desde la República Dominicana. ¡Vamos, familia! En Rancho Salto Taíno se vive. Ven por la experiencia cultural taína y conoce los exclusivos secretos. En un ambiente sano, seguro, diferente y divertido, puedes acampar y contagiar tu mente de historia y naturaleza, con hospedaje y todo incluido. Celebra aquí tus actividades y suma sabor, tradición y el toque atractivo de este paraíso histórico. Todos pueden disfrutar del Salto Taíno. Diversión, naturaleza y tradición. ¡Buenas noches, familia! Me siento tan feliz y tan contenta, pues hemos estado viviendo una tercera temporada llena de mucha sorpresa, ¿verdad que sí? Aquí detrás de mí tengo a los top 10 de la tercera temporada de The Chosen USA, a quienes yo pido que ustedes les den un fuerte aplauso porque se lo merecen. Y bueno, señores, esta noche a nosotros nos toca elegir a los top 5. Estamos acercándonos a la final. ¡Uf! Muchísimo. Pero antes de eso, no podemos pasar por alto el increíble apoyo que nosotros hemos recibido del Ministerio de la Juventud de República Dominicana y también de RD Talentosa, quienes sus representantes se encuentran aquí, Sael Hernández y Scarlett Reyes. Un aplauso para ellos también. Mírenlos ahí donde están. Gracias por su apoyo. The Chosen, toda la familia, les da las gracias. Ahora sí, señores, llegó el momento por el cual usted y yo habíamos estado esperando. El momento donde ponen la música de suspenso. El momento donde el que tiene uñas largas se la come. Porque es el momento de saber quiénes son los top 5 de la tercera temporada de The Chosen USA. El primer finalista es... Un break, no mentira. ¡Eres tú, Tracy! El apoyo de un público que te quiere mucho, Tracy. El siguiente puesto es para... ¡Nehemías! Ahí está. No sé quién te puso la pancarta, pero están aquí apoyándote. ¡Seguimos! Próximo lugar es para Antoine y Natasha. Quedan dos lugares, familia. Agárrese bien del asiento.
apriétese bien si usted puede. Esto está cardíaco, señores. Aquí hay un doctor en medio de nosotros. Esto está cardíaco, señores. Me va a dar un infarto. El próximo lugar es para Don Abel. Oh my God. Uno, dos, tres, cuatro. Falta uno. Yo no oigo al público. No oigo al público. El quinto lugar de los top 5 es para Daniel. Estos son los top 5 de la tercera temporada de The Chosen USA desde República Dominicana. Fuerte el aplauso para ellos. Todo este país está con ustedes, chicos. Tremendo talento. Pueden pasar a camerinos. Chicos, pasen adelante, por favor. Les voy a decir algo. En el tiempo que nosotros tenemos haciendo este programa, dio mucho. Fue muy difícil. Fue un reto muy grande porque nos la pusieron muy difícil. Pusieron a los jueces hasta a pelearse entre sí, que fulano, que perencejo. ¿Pero saben por qué? Porque es inevitable que ustedes tienen talento, mi familia. Ustedes son excelentes adoradores. Pero te voy a dar a ti la voz, Ani, para que hables con los chicos. Bueno, hasta aquí los ha ayudado el Señor. Y como dije ahorita, no pueden ver entre los últimos finalistas donde ustedes llegaron, sino dentro de, ¿cuántos fueron las audiciones? 500 y tantos jóvenes que llegaron, ustedes llegaron hasta aquí. Eso es mucho. Y como dije ahorita, esto es solo el comienzo porque con el talento se nace, el artista se hace. Cada paso, cada peldaño que van a ir subiendo va a ser esa marca que los va a llevar a donde Dios los va a llevar, porque no los va a dejar en el mismo lugar, eso lo sabemos. Así es que adelante, sin rendirse, sin mirar atrás, la actitud lo es todo. Adelante, chicos. Así es, fuerte el aplauso para ellos. El público y la plataforma lo despide así, con un fuerte aplauso. Chicos, pueden pasar a camerinos. Esta noche acaba de empezar. Dígale al hermano que está a su lado. Ya yo iba a empezar a decir, dígale al hermano que está a su lado. Esta noche acaba de empezar, familia. Es tiempo de que le demos la apertura a la última ronda. La ronda de los top 5. De aquí vamos a seleccionar al ganador de la tercera temporada de The Chosen USA. Así que preparen sus oídos, prepárense aquí, prepárense allá en casita, porque esto apenas acaba de empezar. Estamos en la era de emprender y Pina Supply te acompaña en esa decisión. Te ofrecemos la asesoría personalizada que necesitas, catálogos de inmobiliarios exclusivos importados, financiamiento con entidades bancarias, la más importante gama de productos de alta calidad a la hora de iniciar tu proyecto de peluquería, nail bar, salón de belleza o spa o maquillaje profesional. En este nuevo año, emprende con Pina Supply. Así es, familia, ya todos ustedes aquí en casita conocen a los top 5 de esta tercera temporada. Pero es tiempo de escucharlos a cada uno de ellos en acción. La última ronda, pero la más importante de todas. Y para esto vamos a darle la bienvenida a Antoine y Natasha interpretando la canción Ante el toque de su gloria. Fuerte el aplauso, familia. He aprendido a llamar tu atención.
atención. Con un corazón humilde y verdadera adoración, ahora sé cómo acercarme hacia ti, como alguien agradecido que le has dado el perdón. Aún entiendo lo que decían de ti. Porque lo estoy viviendo en mí. Ante el toque de tu gloria, no me puedo resistir. Tengo que llorar en tu presencia. Tengo que postrarme y adorar. Tengo que declarar que no es. Verdadera adoración. Ahora sé cómo acercarme hacia ti, como alguien agradecido que le has dado el perdón. Ahora entiendo lo que decían de ti. No voy a decir nada negativo en esta ocasión. No, así. Ustedes son fuego, ustedes son el uno para el otro. Man. Mano, yo amo tu voz, amo tu desempeño. Wow. ¿Alguien puede dar un fuerte aplauso a él? O sea, Y sigo resaltando ese liderazgo que tú tienes como para poder cuidar a tu esposa. Incluso tú demuestras tu amor hacia ella en la forma que ustedes cantan juntos. Es increíble. O sea, que a mí en lo personal eso a mí me impacta. Bueno, señores, fuerte el aplauso para ellos, chicos. Pasen a camerinos. El talento se premia, la calidad se impone y en todo camino persistir, insistir, seguir nos permite romper barreras. Aquí se levanta una voz y se emprenden nuevos caminos para alcanzar el éxito. Ni ponía pa' conmigo,
soy dueño del camino, me muevo con libertad. Para todos los caminos hay un Nipponia. Recibamos con un fuerte aplauso a Nehemías interpretando la canción Todo se lo debo a él. Despertar y mi atardecer, todo se lo debo a él. Y si en mi vivir no existiera él, yo no sé qué sería de mí. Porque todo fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera el centro, había un vacío en mí. Es que todo, la palabra. Tuya es. Yo sé que te quedaste sin voz. Brother, tú, Dios ya te está utilizando de una forma especial. O sea, yo aquí, de hecho, creo que decir algunos de otros, Dios te va a utilizar. No, Dios ya los está utilizando y tienes una voz muy también diferente, súper, súper rica. Ahora, cuando, tú iniciaste y eso fue como que, bueno, ahí voy. Y llegó un momento donde como que hiciste, como que espagaste. Y dije, yo me volteé con él y dije, allá calentó, ahí entró. Porque al principio te vi como tímido, como, ¿será que no? ¿Será que sí? ¿Cómo le hago? Y eso uno lo lee y lo transmite. Pero en el momento en que entraste, ya de ahí para adelante fue así como que, ya todo, las notas, la sensibilidad de lo que quieres transmitir.
Y es obvio, porque estás en un concurso, estás en una final y salir así como si, ah, no, yo canto como si estuviera en la regadera del baño, pues no está tan fácil. Y aún así te felicito y bueno, igual que le dije a Daniel y a todos los finalistas que están aquí, a los cinco, ¿no? Si en algún momento podemos, o yo personalmente puedo servirte, cuenta conmigo. ¡Gloria a Dios! Ani, tuya es la palabra. Nehemías. ¿Alguien está viendo el flow de ese tipo? ¡Ey! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Mucho flow, mucho flow. Mucha gente dice, wow, Nehemías tiene flow. Sí, señor, hay flow, pero también hay unción y gracia de Dios. Y como decía Alex, al principio yo decía, Nehemías, ¿qué pasa? Pero yo sabía que estaban calentándose los motores. Y, brother, cuando tú haces ese falsete, yo le digo a Cales, ahí hay un hijo tuyo que viene naciendo por ahí. ¡Qué bien te queda ese falsete! Limpio, nítido. La madurez viene porque viene, pero tú eres un artista creado por Dios y te felicitamos. ¡Fuerte el aplauso! Nehemías, te despedimos como te lo mereces. El talento se premia, la calidad se impone y en todo camino persistir, insistir, seguir, nos permite romper barreras. Aquí se levanta una voz y se emprenden nuevos caminos para alcanzar el éxito. Ni ponía va conmigo, soy dueño del camino, me muevo con libertad. Para todos los caminos hay un Niponia. 440 Hz. Se dice que esta es la frecuencia perfecta en la música. Pero un poquito más por debajo, en los 432 Hz, se dice que puede crearse una frecuencia capaz de sanar el alma. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, te explico. Nuestro cuerpo está compuesto de 3.7 trillones de células y cada una de ellas da energía, creando así una frecuencia que, combinada con la frecuencia 432 Hz, puede ayudar a tranquilizar y sanar el alma, la mente y el cuerpo. ¿Ves? La música es muchísimo más que una linda melodía. Para mí, la música en las manos correctas puede llegar a ser utilizada como una arma para poder salvar a millones. Por eso hoy, The Chosen USA se une junto a St. Jude para juntos poder llevar una esperanza, la esperanza a través de la música. Ayúdanos para que juntos podamos salvar a millones. La presión entre los elegidos y por fin llega la gran final.